parking. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Hablemos de. Y en este caso vamos a hablar de algo que tenía muchas ganas de hablar, que es el spam y la publicidad. El vídeo se habrá llamado como el spam o publicidad. Lo primero de todo, vamos a empezar con la publicidad. La publicidad es un medio de dar a conocer algo. Un ejemplo de ello sería un anuncio de Coca-Cola. Al decir esto, pues todos pensarán en la televisión, ¿no? El típico anuncio de Coca-Cola. Pero la publicidad se encuentra en todos los sitios. O es que no veis anuncios de forma gratuita por la calle. O tampoco algún amigo os ha recomendado algún juego. Entonces, la publicidad es publicitar, o sea, recomendar o anunciar algo. Bien, ahora vamos con el spam, que es la moda. Si una persona recomienda su canal o el de otro, es spam, en vez de ser publicidad. Cuando hemos dicho que la publicidad es anunciar, recomendar algo. El spam es una publicidad de algo, pero de forma masiva, y siempre sobre cosas que no están relacionadas entre sí. Un ejemplo sería de que algún vídeo o blog o lo que sea de que se tratase, por ejemplo, vamos a decir que se trata de comida, de recetas, de nutrición, etc. Y en ese vídeo o blog pongan mensajes masivos sobre construcción, ladrillos, tipo de cemento, etc. Que no está nada relacionado con lo anterior, eso sí es spam. Si esos mensajes que has puesto de construcción fuesen, por ejemplo, de la pasta de diente o de cómo afecta la comida en los dientes, eso no sería spam, sería publicidad, ya que lo que se estaría haciendo es añadir información que sí puede resultar útil porque está relacionada. Bien, sabiendo esto, ¿por qué no veo comentarios diciendo que es spam lo de primer comentario? Pues porque no saben qué es el spam. Nadie piensa, razona o investiga para conocer o mejorar, sencillamente porque están cómodos, ¿para qué leches se van a molestar? La publicidad hay que hacerla bien, de forma realista y razonada. No puedes publicitar tu canal si no te lo curras. Eso estaría más en el ámbito de spam que en el ámbito de publicidad, ya que estás mostrando un contenido que seguramente por la falta de calidad no le interesará a la gente. En mi caso, cuando yo hago publicidad en otros canales, lo hago porque tienen algo en común: entretener, divertir o enseñar. Eso es lo que trato de hacer. Yo lo hago porque considero que mis canales son aptos para ello. En primer lugar, tenemos el canal principal, el cual subo prácticamente 14 vídeos a la semana, si no más, aparte de que llevo más de 2 años. Por otra parte, tengo el segundo canal, el cual es de ajedrez, y en él trato no solo de que aprendan o mejoren en este juego, es algo mucho más importante, y es que prácticamente nadie lo hace, y es enseñar a razonar, mejorar lo que nos hace humanos, ya que somos animales racionales, y mientras más desarrollado tengamos nuestro razonamiento, más nos distinguiremos de ellos. Y no solo eso, la vida mejorará significativamente. ¿Pero qué pasa? Pues lo mismo que cuando hago publicidad, la gente está a gusto como está, no quieren salir de su burbuja de relax. La publicidad hay que hacerla bien y siendo realista, no puedes publicitar tu canal si lleva 2 meses y apenas subes vídeos, aparte de interactuar con los comentarios que te pongan, algo esencial para ser youtuber. Más adelante os pongo un ejemplo totalmente real que podréis observar en pantalla. Ahora os quiero decir si merece la pena o no hacer publicidad. Yo no hice publicidad cuando empecé, yo llevo siendo youtuber cerca de 3 años, y llevo haciendo publicidad menos de 1 año. Me diréis que por qué no empecé antes con la publicidad, y la respuesta es sencilla, no tenía una calidad aceptable tanto de sonido como de resolución, al contrario de que sí subía bastantes vídeos. Lo que quiero que también comprendáis es que sí merece la pena hacer publicidad, y lo podemos comprobar con los pros y contras. Empecemos primero con los pros. Existe la posibilidad de que el usuario que vea dicha publicidad entre y que le encante el canal. En cambio, la contra sería prácticamente pues ninguna, ¿no? No sé, que me insulten. Bueno, en realidad eso no sería ninguna contra, ya que a mí no me estarían insultando, se estarían insultando ellos mismos. Por tanto, no es ninguna contra. Ya sé, se me ocurre otra.
La contra podría ser que el usuario que entre al canal, que resulte que no le guste, ¿no? Que no le guste el canal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso puede ser perfectamente una contra. Pero resulta que esa contra es insignificante respecto al pro, ya que si no le gusta, ¿cuánto tiempo habrá perdido? No más de una hora. La mayoría no echan ni 2 minutos. Sin embargo, ¿cuánto habrá ganado si le gusta el canal? Ahí tenéis la razón de por qué hacer publicidad es bueno. Ojo, como siempre digo, hacer publicidad bien. En este caso, pues el fin justifica los medios. Justifica entre comillas. ¿Por qué? Pues porque el medio en realidad también es el correcto, ya que hago una publicidad aceptable. Una publicidad que me he podido ganar, ¿no? A lo largo de los años. Bien, ahora vamos a ver ese ejemplo real que os quiero enseñar. Hay miles de personas que publicitan su canal cuando no se lo merecen. En este caso, el youtuber, si se le puede llamar así, es un ejemplo de ello. Bien, aquí tenemos a un youtuber, Alexby, que tampoco se le podría llamar mucho youtuber, pero bueno. El youtuber que os quiero mostrar, primero antes de todo, vemos que Far Cry 4 es el último vídeo que ha subido. Y Soldados Idiotas es en el vídeo que estoy ahora mismo, de esta fecha, ¿no? Y tal. Si bajamos para abajo sale el youtuber que os quiero mostrar, ¿no? Que es Crono YouTube, supongo. Y dice que ha hecho un dibujo de Willy Rey, os invita a verlo, carita sonriente. Muy bien. Vemos que tiene 17 manitas arriba y vemos todos los comentarios que tiene. Ha hecho spam y lo único que tiene es LOL, WoW, que te ha quedado muy bien, ¿no? Ese se parece un poco a Jack Sparrow, ¿no? Pero más de lejos que de cerca, ¿no? Y bueno, ahí tenemos también, muchos comentarios. Ahora vamos a pasar al de Far Cry 4, impresiones, ¿no? Aquí está, que ha sido, el día 23, ¿no? De este mes. Así que, bueno, bajamos y lo que vamos a ver en este, si buscamos el comentario de este vídeo de Alexby, pues es, ahí tenéis, Cronos YouTube, ay, que me lío, he hecho un dibujo de Willy Rex, os invito a verlo, salud desde España. Muy bien, es exactamente idéntico, idéntico. 5 manitas arriba, muy bien, 5 manitas de seguramente 5 multicuentas, ¿no? Como dicen más abajo. Comentarios, vemos los comentarios, LOL, WoW, todo, ¿no? O sea, son los mismos comentarios, son la misma gente. Y encima lo peor de todo es que es en el mismo orden. Es algo un poco bastante asqueroso, ¿no? Ahí tenéis a Jack Sparrow, al que se parece, obviamente no es Jack Sparrow. Pero la verdad es que molesta bastante, ¿no? Esta imagen la he cogido y resulta que este youtuber lo he visto ya, no sé, lleva bastantes semanas haciendo spam, ¿vale? En los vídeos de Alexby, pues lo podréis observar, ¿vale? Lo podréis encontrar. Así que bueno, vemos aquí que es igual, es idéntico, ¿no? O sea, WoW ha quedado muy pro, ¿no? Igual que en el anterior. Ahora, ¿con qué programa lo has hecho? ¿Con qué programa lo has hecho? Haz uno de Vegeta. Haz uno de Vegeta. Idéntico, o sea, los comentarios son idénticos. Obviamente, si seguimos leyendo los comentarios, aquí pone uno de multicuentas. Le doy manita arriba. Vale, aquí tenemos el canal de Cronos. Vemos que tiene 4 vídeos. Y que desde hace un mes, ¿no? O sea, está subiendo, o sea, haciendo publicidad de su canal cuando no se lo merece, ya que tiene 4 vídeos y solamente lleva un mes en YouTube. Aparte de esto, si nos vamos, por ejemplo, al primer vídeo, ¿no? Que subió, que en este caso es este, vemos que tiene aquí Cronos YouTube ha compartido esto. Bien, ese es el único mensaje que vais a ver vosotros en cualquiera de sus vídeos. ¿Por qué? Porque no responde ni un comentario. ¿Qué youtuber hace eso? Vale, unos cuantos, pero vamos a ver, acabas de empezar, está claro que este youtuber pues da la impresión que lo hace por dinero. Yo no digo que los vídeos sean malos ni que sean buenos, o sea, si entras en su canal puede que te encanten los vídeos, pero no creo necesario que haga falta suscribirte para ello, ya que bueno, tiene cerca de 4.000 suscriptores, no sé si os habéis dado cuenta, es algo increíble, ¿no? Porque tiene 4 vídeos, 4.000 suscriptores, yo no sé si serán bot o algo así, pero la verdad es que deja ahí un poco de duda. Aparte de que yo no entiendo por qué tanto. ¿Lo ves? Lo que hace este hombre sí es spam. Está poniendo el mismo mensaje, no cambia. Yo al menos cambio el texto, lo cambio siempre. Pero el hombre este no, siempre el mismo comentario. Que sí, que a lo mejor quiere que se diviertan y demás, sí, pero chaval, ¿cómo se van a divertir si tienes 4 vídeos y ya está y no suben más contenido? Espérate que pase. ¿Que subes 2 vídeos al mes? Muy bien, te lo respeto.
pero espera que pasen 6 meses y que la gente vea que ya tiene bastantes vídeos. Punto. Es algo lógico. En fin, vamos a pasar ahora al último tema. Y el último tema es que antes de decir spam a un comentario de publicidad, por favor, entrad en ese canal y mirad si de verdad merece hacer publicidad o no. Otra cosa, si el propietario del canal me dice que no haga publicidad, yo le hago caso y ya está. Simplemente, si no me lo dice, es porque no lo lee o le da igual. Por cierto, dentro de unos días subiré otro vídeo de criticando a youtubers, y en ese saldrá uno que me dijo que no publicitará en su canal, y así lo hice. Sabed también que tengo otro vídeo de Hablemos de, el cual trata sobre el like y el dislike, y prácticamente nadie sabe su función y para qué se utiliza. Lo tendréis en la descripción y en la pantalla. Así que sin más dilación, espero que os haya gustado y hasta más ver. Adiós. Spread your wings and I'll make you sway. Take my hand, girl, don't look back.